Días. Buenos días, Juanjo. Buenos días a todos los asistentes que vais poco a poco entrando. Eh, bienvenidos a la Cámara de Comercio, a este nuevo taller de, del ciclo que estamos ahora poniendo en marcha, que se llama Abre tu puerta al mundo digital, que son más o menos unos 30 talleres hasta final de noviembre. Son talleres eh, enfocados al, al marketing, marketing digital fundamentalmente. Eh, y bueno, en principio este programa está cofinanciado por el Feder y por la Secretaría de Estado de Comercio, a los que agradecemos, lógicamente, la financiación que nos permite, que nos permite trabajar con vosotros este tipo de, de talleres. Eh, hoy, eh, Juanjo Mengual, eh, conocido pues, probablemente de muchos de vosotros porque ya ha dado bastantes talleres aquí en la Cámara. Eh, pues, experto en, en estas leads, eh, nos va a hablar del email marketing, ¿no? que es un concepto que probablemente tenemos en mente muchos eh, a la hora de, de, de utilizarlo, eh, pero lo utilizamos a veces mal, ¿eh? como iba a decir, a la patada, pero vamos. Eh, y es algo que, cuidándolo, pues, pues lógicamente eh, da muchos réditos a la empresa. Gracias, Juanjo, cuando quieras. Muchas gracias, Pedro Serrano. Gracias a la Cámara de Comercio, gracias a todos los patrocinadores eh, y que hacen posible este, este taller, seminario. Hace un día ciego, pero eh, vamos a, a hablar hoy de email marketing. Yo me llamo Juanjo Amengual, como bien ha dicho. Eh, me dedico al marketing desde el año 88. Ya tengo cierta edad, pero eh, una de las eh, cosas que hago es, a, es hacer planes de marketing y, eh, me dedico luego, sobre todo en business to business, empresa a empresa, a eh, ejecutar esos planes de marketing, etcétera, etcétera. Y curiosamente, mmm, uno, de los, uno de los más potentes, y es así, pero tampoco funciona mágicamente, no funciona porque siempre digo y repito e insisto que el marketing no es un, uh, no es un sprint, el marketing es un maratón. Y requiere de estrategia de que decir yo quiero estoy aquí quiero llegar aquí en un año en dos años y para eso sigo este rumbo no, no vale cambiar cada día ni ser multitasking en este tema si se quiere llegar a buen puerto y digo decía que eh, una de las um, una de las herramientas más potentes que Doife eh, ha dado mejores resultados a, a mis clientes y en general cuando yo lo he puesto en marcha es el email marketing que no significa hacer, como decía mi buen amigo Pedro y decía hace un rato, echar un mail así por, por, por echar. El email marketing tiene su técnica, que vamos a ver en este seminario. Dos horas es poco, como ya sabéis, pero por, espero que, que os levante un poco la, la curiosidad y por lo menos que sepáis hacer las cosas de base bien. Y digo que el email marketing requiere de su técnica. Cuando digo técnica, digo técnica, el hacer una lista, en la puntuación del, de la lista, el subirla bien a los proveedores de este tipo de los email service providers, los proveedores de email, no hacerlo del, del Gmail o Hotmail, porque eso es una patata caliente que al final redunda en que nos metan en listas de correo negras si y no podamos enviar un mail normal y corriente en nuestra puñetera vida. Es decir, pero técnicamente también requiere el qué contamos en el email marketing yo acabo de recibir en mi email ahora mismo, justo antes de empezar, estaba chequeando el email y luego a determinadas horas, acabo de recibir un email de una empresa de limpiezas que, que limpia gimnasios. yo no soy un gimnasio. entonces vamos a ver. vamos a aclarar conceptos de base, de entrada, de lo que es el email marketing. Y luego vamos a abrir, intentaremos o intentar explicaros cómo funcionan dos canales muy habituales, uno es Mailchimp y el otro es ActiveCampaign. Uno es eh, pues para empezar, ¿por qué no? O, o para car características de de medio y el ActiveCampaign ya es automatismos, que detectan etcétera, etcétera. Pero eso no me quiero adelantar a eso. Solo os quiero hacer una, una pregunta, ¿cómo va a funcionar este, este seminario? Bueno, yo voy a ir por fases, voy a explicar un poco la técnica, el tema del spam, el tema de los canales, el tema del contenido, que es importante, no es baladí, el tema del automatismo y el tema de cómo captar datos. Pero entre fase y fase haré un parón para, decíamos antes, para descansar yo mi voz, pero también sobre todo para que hagáis preguntas en el chat. En base a estas preguntas, Pedro me comentará yo ir respondiendo las que pueda responder. ¿De acuerdo? Pues nada, pues bienvenidos, gracias por, por estar aquí entre nosotros y espero, espero resolver las dudas de base del email marketing. Como siempre digo, el email marketing no es un fin en sí mismo, como no lo es ni Facebook, ni LinkedIn, ni el Samsung Corda. El email marketing es un medio para con lo cual previamente me imagino quiero imaginar y os aconsejo que hagáis una planificación de saber quiénes sois quién es vuestro, vuestra propuesta de valor quién es vuestro cliente concretamente no es todo no es todo el mundo ya os lo digo como yo no soy todo el mundo para esta empresa de limpieza yo soy no soy un gimnasio esta empresa de limpieza tenía que haber hecho un email a gimnasios vale y luego pues definir un poco el plan de marketing en ese plan y dentro de ese plan de marketing es muy posible casi seguro y yo os lo recomiendo que en vuestros objetivos os pongáis captar datos de clientes. Uno de esos datos fundamentales para determinar la IP del cliente y para hacer otras cosas como contenido relevante es el email y el móvil, por supuesto. Entonces, dicho esto, yo quiero interpretar que el email marketing, el marketing que vamos a hablar aquí va a ser pues, una consecuencia de esa planificación. Porque el email marketing en sí no es un objetivo, es un medio para conseguir ciertas cosas. Esas cosas pueden ser captar clientes, desarrollar la venta del cliente a largo plazo durante 5 o 10 años, despertar el cliente cuando está dormido, hacer cross selling, venta cruzada, o hacer upselling, venta superior y, sobre todo, conocer lo que quiere, lo que piensa y en lo que está interesado el cliente en base a todo el trabajo que hayamos hecho durante, eh, durante todo este tiempo de enviar emails a los clientes cuando hace falta. Dicho esto, me permito eh, deciros, haceros una pregunta eh, para empezar y abrir boca. La pregunta que, que, que yo os haría es: ¿os imagináis si hubierais empezado vuestra empresa hace cinco años o hace tres y hubierais captado? Imaginaos que tenéis una tienda física, de estas off que yo digo, ¿vale? Bien, eh, tenéis una tienda y cada día pasan por la tienda 50 personas. Algunas compran, algunas no. Vamos a imaginar. Por imaginar que un 10% hacemos una táctica para captar los datos de esas personas, todo con los datos correctos, RGPD y todo lo que mmm, subes un corda que haga falta. Imaginaros que un 10% de esas personas que entran en nuestro restaurante, en nuestra tienda o en nuestro bufet de abogados, me da igual, o nuestra central nuclear, nos permite, porque está, hacemos un sorteo porque le vamos a enviar algo, porque vamos a, le prometemos que vamos a enviarle efectivamente información relevante que va a ser de valor para ellos. Imaginaros que captamos un 10% de esas 50 personas que entran. Si mal los números no me salen, serían 500 personas, perdón, si me salen mal, entonces serían 1.000 personas por 20 días. Vamos a calcular que trabajamos 20 días. Eh, en online se trabaja 30 días, eh, 31 días, 24 horas al día. O sea que sería más. Pero bueno, vamos a pensar que sois totalmente de piedra y online, offline, perdón. Pues nos saldrían mil personas, que es el número que yo quería llegar. De esas mil personas, imaginaros que un 10% os da el mail correcto para participar en ese sorteo, para recibir esos datos de valor, esos descuentos y para lo que sea, que también es una estrategia que hay que valorar y lo haremos al final si hay tiempo. Imaginaros entonces que ese 10% os da el email para que vosotros os comuniquéis con él legalmente. Tenemos 100 personas, multiplicado por 12 meses son 1200. Multiplicado por esos cinco años que estoy diciendo que hagáis una regresión a esos cinco años, ¿qué os parecería ahora poder comunicaros a esas 5.200 personas haciendo un clic? Interesante, ¿no? Bien, pues lo he hecho de una manera muy sencilla, muy burda, porque depende también del mensaje que vayáis a ofrecer. El canal no lo es todo, el contenido es importantísimo, el mensaje es importantísimo, y también la técnica y la relevancia. Solo deciros, antes de empezar ya con, con los slides, que eh, después de este, al final voy a dar recursos al final de este seminario y luego en los slides, si la cámara os los va a repartir, sino abajo, cuando quede grabado este vídeo, veréis eh, dónde podéis acceder a los slides y a los recursos que yo os vaya dando a lo largo de este seminario. Deciros también que los norteamericanos dicen que el dinero está en la lista. Cuando se refieren a la lista no se refiere a una persona inteligente, sino se refiere a la lista de emails. Y así es. De hecho, hay muchos negocios que simplemente son auténticas bases de datos, auténticas listas de correo electrónico. Dicho esto, seguro que alguno de vosotros ya está pensando que ya está el que es un spammer que me está enviando el correo. Veréis, en mi opinión, vamos a definir lo que es spam y lo vamos a hacer luego, ¿vale? Pero en mi opinión... Eh, la empresa de limpieza que me ha enviado a mí eh, pues lo bueno que es para hacer limpieza de gimnasios está haciendo spam conmigo ¿por qué? porque no ha segmentado a quién enviarle esto y con eso se consigue con herramientas como la que vais a ver hoy que es Active Campaign que segmenta por intereses y necesidades porque el marketing es cubrir una necesidad de mercado no es endosar ni querer endosar algo a alguien que ni lo ha pedido ni tiene interés ni va a tenerlo Flaco, favor, hacéis a vuestra marca y a vuestro negocio si enviáis cosas a alguien que no os ha pedido que se las enviéis, algo que no es interesante y a una hora irrelevante. Con lo cual, dicho esto, vamos a empezar y voy a intentar hacer un croquis también para que entendáis un poco lo que es el email marketing, que como he dicho al principio no es enviar un mail así por así, eso no es email marketing, eso es enviar un mail, estamos de acuerdo. Bueno, pues dicho esto, cuando empecemos. Que ya hemos empezado, de hecho. Me gustaría que tuvierais en cuenta, sobre todo, que si se os van ocurriendo preguntas a lo largo de lo que yo vaya comentando, eh, pues vayáis escribiendo en el chat, que yo, obviamente, porque tengo que controlar los slides y estar centrado en lo que voy a contar, que espero que os sirva, que os sea de valor y que os centréis desde el minuto uno en el objetivo número uno de todas las empresas, que es captar datos para luego comunicarnos con nuestros clientes y hacer ventas. Vale, eh, vamos a empezar. Eh, voy a intentar ir al grano, yo me, me caracterizo bastante para intentar por intentar evitar la paja, con lo cual, pero aún así quiero concienciaros conscienci de eh, lo positivo y lo negativo del email marketing, entonces, mm, según encuestas, de, de, bueno, encuestas que son de, de una fuente fiable. Las, opciones, las opiniones en general, de en las encuestas, dicen que la gente opina en positivo que recibe ofertas sobre productos que le pueden interesar. Interesante, a mí no me interesa limpiar un gimnasio porque no tengo. En segundo lugar, que recibe información relevante a través del email marketing. Bueno, en este caso evidentemente no es relevante para mí y que son útiles para estar al tanto de, de información que yo necesito. Como negativas, que recibo demasiados, eso ya os da una pista, que recibe correos de empresas o marcas a los cuales no recuerda haberse suscrito, eso también es una pista. Porque veremos que no vale recoger emails que no han dado ese permiso ni les interesa y subir ese Excel famoso, ni mucho menos comprar base de datos de, que se venden por ahí, subirlo a MailChimp, porque eso os va a calificar como spammers y eso al final es hacer el tonto. De hecho, una de las cosas que sí os voy a recomendar es que habitualmente limpiéis la lista de los que no han recibido, de los que no han abierto ningún mail, porque no les interesa un pimiento lo que vais a contar. Por lo cual, vale más tener 100 emails interesados que 800.000 medio pensionistas que no quieren saber nada de vosotros, porque nunca, jamás, os van a comprar y vuestra puntuación en la red va a ser pésima como si vendierais Viagra o vendierais algún tipo de spam de este tipo. Vale, es sobre la parte técnica que luego comentamos. Bueno, en principio, eh, deciros cuatro datos que os abran un poquito de boca: que es que el 66% de los consumidores, según Nielsen, ha realizado una compra online debido a un email. Vale, lo cual reforzamos el hecho de que el email marketing es importante, importantísimo. El 72% de los consumidores dice que el email es su conducto preferido de comunicación con las empresas con, la, con las que hacen negocios. Yo añadiría el WhatsApp también, por ejemplo, ¿por qué no? Si no es invasivo y está bien hecho. También se podría usar el Messenger y hay otros canales, ¿vale? Pero bueno, estos son datos de Nielsen, con lo cual yo no me permito el hecho de, 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 de discutir a una multinacional de investigación de técnicas de mercado cualquier información que os pueda dar yo como Juan Jovengual. El 61% afirma que le gusta recibir emails promocionales semanalmente y el 28% que los requiere con más frecuencia según Marketing Sherpa. ¿Que ¿Quién es Marketing Sherpa? Bueno, es un referente en el sector del marketing internacional, pero... Como hay muchos, vamos a, a, a seguir con lo que nosotros queremos, que es llegar a la chicha, la chicha y la limona. Las claves del éxito de apertura del email marketing son, por este orden, que es una buena oferta y una buena promoción, que el asunto es llamativo, en un 49% lo abren y vamos a hacer hincapié en el asunto del email, que contiene información relevante para mí y eso es importante, y que tiene novedades de productos y servicios. Todo lo demás es irrelevante. O sea, por mucho que, que queramos, por favor, no os miréis el ombligo como empresa, como negocio, mirar el problema de vuestro cliente. Y si sois capaces de solventar ese problema con contenido relevante para vuestro cliente o con ofertas relevantes para vuestro cliente, que al final también no es un contenido, pues sea cual sea el canal, sea Instagram, TikTok o el canal como el email marketing, seguro que llegáis a buen puerto. Si lo que ponéis es... Más de lo mismo, tonterías, eh, pues la Biblia en pasta, emails que no se pueden leer desde atención, desde el móvil, porque la letra es muy pequeña, o hacéis un email con 800 temas, o con. Pues eso no llega a ningún sitio. O no usáis el audiovisual, como puede ser un, una imagen con un texto para llamar la atención, o un vídeo con texto remarcado, es el lenguaje de hoy en día, insisto, el canal no lo es todo, y sigo insistiendo, es muy importante también el mensaje. Es más probable que abras un correo publicitario o de email que, eh, que sea directo, que vaya al grano, 72%. Os lo acabo de decir. Entonces, luego veremos cómo es importante. No quiero contarlo todo, tengo una oportunidad. No, tendrás que contar una sola cosa o dos a lo sumo y, y en esa cosa que sea muy atractiva, la mejor de todas. Y tiene que tener un motivo por el cual le enviamos eso. Vale. Um... Qué tipos de email marketing puede haber? Bueno, pues el email marketing es para generar leads, prospectos, para fidelizar a largo plazo y desarrollar el cliente a largo plazo. Lo que se llama el lifetime value, que es el valor de mercado a largo plazo del cliente. Cuando Gmail, cuando Dropbox empezó o cuando las grandes compañías han empezado, siempre han empezado con email estas grandes al principio y han entrado siempre con un producto gratuito de bienvenida en el cual tú entras, das el dato, que es lo importante y luego ellos ya desarrollan eso. Y a lo largo del tiempo van desarrollando el cliente y creando nuevas líneas de negocio para que acabes comprando, no en un año, sino en 20 años. ¿Os acordáis? Y, y vuelvo a, a, a recordar lo que he dicho al principio. ¿Os acordáis que he dicho esta tienda o este buffet eh, eh, imaginario del principio, en el cual eh, conseguíamos esos 10 eh, emails? Eh, diarios, o esos cinco y diarios, porque era un 10%, para conseguir esos 1.200 al año, etcétera, etcétera. Eh, imaginaros que una persona entra en vuestra tienda, en vuestro bufete, en vuestro negocio, una sola vez, y os compra por un valor, ¿cuál es el ticket medio de vuestro cliente? Pues 20 euros, 10 euros, 100 euros, 1.000 euros, no lo sé. Vamos a poner 20 euros. Imaginaros esos 20 euros que os acaba de comprar porque ha entrado en vuestra tienda. Y eso, ojo. Es off y online en vuestra tienda online también. Y ese cliente no le captáis el dato, no le captáis el email o el móvil. Bien, ese cliente igual tiene pensado comprar de manera recurrente esos 20 euros cada año. Cuando a mí me preguntan qué vale un cliente, imaginaros que efectivamente ese cliente es capaz de compraros 100 euros al año. Yo no veo 100 euros si esa compra es recurrente. Por eso es importante el email. Yo veo 10 años por 100, que son... Mil euros. ¿Invertiríais en mil euros? ¿Invertiríais en marketing con ese cliente cinco euros o diez? ¿O le regalaríais el producto inicial para que luego a lo largo del tiempo os vaya comprando? Eso es lo que están haciendo, evidentemente, las grandes multinacionales, las grandes compañías y los que hacemos marketing para nuestros clientes y los clientes que saben de eso. Entro con un producto gratuito o muy bajo de precio para captar el dato y luego ese dato lo voy desarrollando y ahí me voy vendiendo a través de email, ¿por qué no?, durante 10 años a ese cliente. Que tiene un valor no de, no de 10 euros, perdón, de 100 euros, sino de 1.000 Eso es lo que hay que entender. El valor de un cliente no se supedita a cuando entra por la tienda o en el bufete. El valor del cliente se supedita a lo que puede comprar el cliente, recomprar, o comprar, o comprar venta cruzada, comprar productos nuevos a lo largo de esos 10 años. Y eso, queridos amigos, eso se, se consigue. Eso se consigue captando el dato y a través de, entre otras cosas, del email marketing. Como veis, a través del email marketing no solamente vamos a hacer campañas de email, también vamos a traquear o a saber los intereses de nuestros clientes. Sabremos si esos clientes están interesados en gimnasios o simplemente en botellas de agua. Y a cada uno le enviaremos, en Mallorquín decimos, según el chico el juguete. Al que le interesen botellas de agua le enviaremos noticias de botellas de agua y ofertas de botellas de agua. Y al que le interesen noticias de gimnasios, le enviaremos eso. Por eso el email se abrirá y será un contenido relevante para cada uno, según su lot, su según el chico, el juguete, que es lo que vamos a, a, a hacer con, con las técnicas de email marketing a largo plazo, por supuesto, también a corto. Bueno, pues eh, los datos son estos, simplemente que eh, no gustan demasiados correos recibidos, que las ofertas eh, son lo más valorado y que la frecuencia es un correo semanal y que sea claro al grano. Estos son los cuatro puntos cardinales para esto. Antes que nada, me gustaría eh, hacer un hincapié en la teoría del marketing de antes, que era, eh, se le llamaba push. Que era, pues yo te impacto con cosas y ya veremos. O sea, yo te doy, venga, cómprame gimnasio, cómprame gimnasio y alguno habrá que compre gimnasio. Bien. O los medios tradicionales de la prensa escrita y televisión que te ofrecen 25.000 cosas y tú realmente no estás interesado en ninguna o en una. Porque el cerebro, lo digo siempre en mis talleres, es selectivo. El cerebro solamente coge o compra o ve en, en la imagen de pantalla, porque si yo os preguntara ahora, oye, ¿podéis decirme que habéis visto hoy en el país digital, en el mundo digital o el diario de Mallorca digital? ¿Qué anuncios os ha llamado la atención? Seguramente tendréis que pensároslo dos veces. Yo os aseguro, según las técnicas de neuromarketing, que habréis visto algo que sea vuestra marca habitual, habéis visto algo que sea vuestra necesidad, que necesitáis ahora, o habéis visto algo que sea una oferta súper irresistible. ¿Vale? Tipo, pues un 50% de descuento en un producto concreto que sea de consumo habitual entre todos. Dicho esto, eh, lo que antes se hacía en el marketing anterior y se sigue haciendo en muchos casos cuando no se entiende el marketing nuevo es, eh, o los nuevos canales, es eh, matar moscas a cañonazos, o sea, push a un bond. Yo lanzo 80.000 correos y ya borón, bueno, a ver cuál clica como esta empresa que ha lanzado 80.000 correos a eh, si quieres limpiar tu gimnasio. Y ya veremos, alguno clica. Eso es malo, es contraproducente para la marca de esta empresa, es contraproducente porque yo puedo decir que es spam y se meterá en listas de correo de spam y cuando el director de esta empresa quiera hablar con su cliente, pues resulta que no le llegará el correo porque está en listas internacionales de spam, como spammer. Matar moscas a cañonazos no funciona en email marketing lo que funciona es atraer a nuestro cliente con contenido relevante, y por eso el concepto de inbound pull, atraer. yo le atraigo a mi cliente para captar datos de email con algo relevante para él. este señor está sediento, le voy a ofrecer una botella de agua, no una limpieza de un gimnasio, por decir alguna tontería siguiendo un poco el, 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 el caso real. ¿no? entonces, eh, es importante que lo que nosotros hagamos en email marketing sea, pues, un gancho tanto, tanto, para captar datos, y cuando digo un gancho es una gamba, el que quiera pescar o sepa pescar o quiera aprender a pescar, que entienda que el gusano o la gamba no servirá para pescar el buen pescado, significa que para pescar un buen mail hay que ofrecer algo. Tanto si es un PDF, una sesión gratuita, como un 2x1. Así captamos los emails, para luego desarrollar a largo plazo el cliente. Si tu cliente de tu tienda... Le, te, te va a dar su dato más preciado, que es su email o su número de teléfono, tiene que ser a cambio de algo. No me seáis zarrapastrosos si le deis nada. El dato vale dinero. Si no, ¿de qué creéis que viven Airbnb, Facebook y Google? De los datos. Entonces, lo que quiero decir es que la el inbound Marketing, el marketing de atracción, nos va a servir para atraer a alguien para que nos dé el email, el móvil y sus datos, para luego, pues, hacer saber qué hace esa persona en la red y saber cuándo tiene un interés en nuestro producto. Eh, dicho esto, ya estáis pensando en qué necesita vuestro cliente para generar lo que es audiencia. porque lo que nosotros queremos al final es generar audiencia. tener nuestra base de datos de esos 5,000, 10,000, 20,000 porque a más audiencia el ratio de apertura va a ser un 30% y el ratio de compra va a ser un 1% si todo va bien yendo muy bien con lo cual me entenderéis cuando os digo que si tenéis una audiencia de 100 y os abre el 30% el email y el 1% compra pues un uno va a comprar pero si te hubiéramos en vez de 100 10.000 ese 1% ya son números interesantes para hacer email marketing e insisto depende del objetivo que tengáis Puede ser hacer branding, puede ser vender y puede ser fidelizar. Eh, si sois una multinacional que tenéis dinero para tirar, etcétera, etcétera, hacer branding. Pero el branding tampoco. A mí que me, llame, me envíe en Samsung un email diciendo: en Samsung somos la repera. Somos impresionantes. Y gracias por estar con Samsung porque somos los mejores del mundo mundial y mira qué buenos y qué premios hemos tenido. Eso para Samsung está muy bien, para el director de marketing y para la empresa para mirarse el ombligo, pero yo como consumidor me importa un auténtico bledo. Yo lo que quiero es que Samsung me haga una oferta de la pantalla LED de plasma al 50% o me informe de una novedad que me va a salvar la vida en el tema de imágenes o de el tema de móviles. Si nos ponemos los zapatos del cliente lo entenderéis. Si os ponéis vuestros zapatos, si os creéis, nos creemos que somos la repera, pues entonces vais a fracasar. Porque lo que hay que hacer es conseguir audiencia con mails para poder ofrecerles lo que ellos desean, no lo que nosotros creemos que desean ni lo que a nosotros nos interesa comunicar. De eso se trata el Big Data. Buscar quién es nuestro público objetivo, muy claro, no son todo el mundo, como yo no soy un gimnasio. Busque, buscar quién es la persona. ¿Quién es el decisor? Es hombre, es mujer, tiene unos intereses de compra en octubre, los tiene en diciembre, es importante cuándo le vamos a enviar el email. Eh, ese señor pues o señora tiene 40 años, es una directiva, es una jefa, es una persona, es una ama de casa, es un amo de casa, es un... Bueno, definirlo, supongo que está en vuestro plan, porque cuando hagamos email marketing no vamos a enviar esa mosca, vamos a enviar una gamba a la persona adecuada. Iremos a pescar un Raor, que es un pescado muy afamado aquí en Mallorca, ya lo sabéis, con el cebo adecuado. Porque todo lo de todo lo demás no es hacer email marketing, es hacer el idiota y hacer spamming. ¿Vale? Perdonad la palabra, pero así. Tenía un profesor que decía, era muy bueno porque hacía esos golpes sobre la mesa para llamar la atención. Yo, para que no nos durmamos en dos horas, como soy un poco. Puede ser muy monótono una persona, aunque haya detrás un, un slide, pues a veces voy a hacer algún exabrupto que espero me perdonéis ya de antemano. No suelo hablar mal. Al final de todo el email acaba siendo, acaba siendo un CRM donde nosotros podemos tener los datos. ¿Qué es un CRM? Ya está Juanjo Amengual hablando en Klingon. Bueno, digámoslo así: una manera inteligente de saber cada cliente todos los datos, cuándo compra, qué compra y en qué podría estar interesado. Luego veremos con etiquetas cómo se puede hacer esto en un. En un servicio de, 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 de proveedor de email. ¿vale? Esto es la experiencia de usuario. Bueno, tenemos claro entonces, y vamos a dar paso. Para que Pedro nos diga qué preguntas tenéis hasta ahora de lo que hemos estado hablando, que básicamente lo que hemos hecho es clarificar lo que es el email marketing y lo que no, y daros una pista de lo que es la base, que al final la base es atraer a clientes y atraerlos durante nuestro largo recorrido de enviar emails para que reforzar nuestra marca y que compren nuestro producto a lo largo del de valor de vida del cliente, del valor de vida que puede ser 10 años, 20 años o puede ser un año, ¿por qué no? Pero imaginaros que si un tío os ha comprado un hotel y tenemos la base de datos y de vez en cuando le enseñamos otras ofertas, a lo largo de 10 años ese tío puede volver a comprarnos un hotel. Y os aseguro que un 5% de la venta de un hotel en 10 años por haber mantenido esa lista de correo es un pingüe beneficio. Vale, vamos a las preguntas, Pedro. A ver si, si yo puedo ver un poco de agua mientras tú me, me, vale. me pides preguntas o lo que. Bueno, de... Jojo, eh, Hay en principio hay dos preguntas eh, vale. eh, concretas. Una, has avanzado, yo creo, un poco una respuesta. Eh, Preguntaban si vamos a hablar, si vas a facilitar algún tipo de herramienta sencilla eh, para organizar los correos electrónicos eh, en un momento dado. Eh, y vinculado con esto, otra que venía a decir más o menos qué inversión razonable, mínima, puede prever uno, no hablando de CRMs, o sí, eh, en la medida en la que consideres que sea lo que es necesario. Bueno, te voy a, a mí, siempre me ha encantado Pedro, decir como los políticos y en las entrevistas estas de... Me que me haga esta pregunta. <laughs> bueno, a ver, dos cosas. Eh, como decía sí, sí, sí. antes, en Mallorquín, en buen Mallorquín se dice, Sagons son lots de juguete. Con lo cual, quiero volver a repetiros que según el chico el juguete, ¿qué podríamos invertir? Bueno, gracias a Dios, las plataformas de, de pago eh, son bastante útiles en cuanto a que algunas permiten como MailChimp, que hablaremos de ello y vamos a verlo en directo, y a otras como ActiveCampaign no, pero algunas permiten hasta 2.000 usuarios gratuitos, etc. Evidentemente están capadas, no lo permiten todo, pero eh, depende, y por eso es importante a veces limpiar la lista, depende del número de, del kilo de patatas que pongamos. Si nosotros ponemos 10 emails, vale menos que si ponemos 800.000. Entonces, eh, eh, al final es una inversión en marketing y es muy importante, es una inversión en marketing importantísima. Muchas de estas plataformas, como MailChimp IC, y sobre todo ahora ActiveCampaign, por ejemplo, hay más, muchas de estas plataformas tienen una gran ventaja y es que ofrecen una especie de segmentación, con lo cual podemos usarlas como CRM o como... Vamos, imaginaros pues uh, un repositorio de los datos de nuestros clientes, intereses de nuestros clientes, etcétera, etcétera. Con lo cual, creo que con eso respondo a las dos preguntas, pero dependerá del número de datos que subamos a esas plataformas. Me permito deciros que eh, en una ocasión oh, pues una persona que, tiene, que tenía seis o siete tiendas me decía «Oye, quiero montar un e-commerce, quiero montar un tal, y yo sé que un e-commerce pasa eh, por, por eso». Pero me voy a permitir explicaros un ejemplo. De, en una ocasión trajimos aquí a Palma al director general de Women's Secret a una cena y un, y un seminario, ya un buen más, Miquel, que hoy es el CEO de Corte Fiel, si todavía sigue siéndolo, pero creo que lo es. Y me acuerdo que en el año 2013, cuando lo trajimos, eh, a vida, a comer, hizo un speech de una hora. Y en ese speech de una hora hablaba cómo sus tiendas, que eran 400 en aquel entonces, eh, estaban diseminadas por toda España. Tiendas físicas, Women's Secret, Jolín, lencería fina, ¿vale? Seguro que estáis pensando, ¿quién coño compra lencería fina a través de un email? Bueno, déjame que acabe. Bien, pues esa persona. Eh, Acabar, al acabar, eh, pues él decía que tenían, dijo al final de todo, ellos tenían dos, 400 tiendas, casi todas situadas en, en, en zona muy céntrica, ¿no? Aquí en Palma de Mallorca, en Jaime III, creo que todavía está esa tienda. Y al, al acabar, dijo así muy de soslayo aquello de que, y tenemos un club que se llama Wow, que tiene un millón de seguidoras en España y Portugal. Y con eso facturamos el 50% de la empresa en España y Portugal. Lo dijo de soslayo, pero oh, fijaros lo que os he dicho. Tenía un club que era un newsletter con 800.000 pers personas, mujeres, apuntadas y vendían el 50% de su facturación teniendo 400 tiendas. Dicho esto, me permito deciros el ejemplo de un comerciante que en su día me dijo, yo quiero montar un e-commerce. Ese comerciante tenía 6 tiendas o 7. Y cada una le suponía dos personas trabajando, eso al coste laboral más o menos sería 4.000 euros, coste de empresa, el alquiler pertinente 1.600. Al final, sin abrir la tienda, le costaba 6.000 euros. Cuando yo le dije que tenía que pagar 50 euros de cuota de un sistema de email, le dije, ¡caro! O sea, tú entiendes que pagas 6.000 euros para una tienda de ladrillo y eres incapaz de pagar 50 euros para abrirte al mundo y de pagar 1.000 euros a Google o a Facebook Ads para abrirte al mundo y que te vengan a comprar. Señores, estamos en el siglo XXI. Quien se adapte e invierta tendrá ventas. Una cuota de un servicio de email marketing, de un email marketing provider y una cuota, y que coste que los 44 que ahora aquí sois gente interesada, con lo cual tiene ganas de llegar. Pero hay gente que se cree que eso no va con ellos. Entonces, para mí, creo que si en el 2013 Woman Secrets ya el 50% de lo que facturaba era a través del email de un newsletter donde ofrecía ofertas y vendía lencería considero que vosotros seis años después o siete años después deberíais estar ahí, aunque sea pagando una pequeña cuota a un servicio de Internet Service Provider. Pero es verdad que voy a dar algunos gratuitos, ya os lo he dicho, MailChimp es uno de ellos y muy bueno. Y luego os diré, hasta el final de, de, de esto os diré por qué cogería yo un Internet Service Provider, un proveedor norteamericano y no uno de Brasil, de Marruecos o de, por desgracia, nuestra España, por muy... Eh, por muy eh, pues por muy buenos que parezcan, ¿vale? Los gratuitos, todo lo gratis al final, lo barato sale caro. Pero bueno, hay más preguntas y sigo con el speech. Sí. Una, una más, precisamente en relación con lo que acabas de contar, Sebastiano comenta que Made chip acaba muchísimas veces en spam. Yo no lo valoro, te traslado su consulta. Vale. ¿Hay alguna manera de evitarlo? Bueno. Por otro lado, me pide, Carmen, que si que le está encantando todo lo que cuentas, pero que si lo puedes contar más despacio, vaya, que hables un poco más lento. Perdona Carmen, a mí me apasiona este tema. Entonces, como podéis suponer, yo acabaré con la voz rota de hablar, pero eh, eh, como me apasiona, afluyo con él. Entonces, eh, de todas maneras, esto quedará grabado y os enviará a la cámara el vídeo para volver a verlo si hace falta. Eh, y respondiendo a Sebastiano, gracias a ambos por las preguntas. Bueno, depende de lo que hayas hecho mal, Sebastiano. Quiero decir, depende de lo malo que hayas sido. Lo malo, malo pirata o... Depende de muchas cosas. La primera de todas, hay, hay maneras de solucionar si entras en spam, ¿vale? Hay una herramienta que hasta ahora era gratuita, se llama Mail Tester, que te permite decir si tu correo es spamer o no. Eh, y si lo es, ¿cómo te, puedes, cómo te pueden eliminar de las listas negras, ¿vale? Es verdad que esta herramienta ahora es de pago, pero creo que pagar 10 euros al mes para hacer un arreglo de estos es poco, en un mes, ¿vale? Pagar 10 euros en un mes. No sé qué vale, pero hay otras herramientas. ¿eh? Quiero decir... Eh, lo primero de todo, técnicamente hay que haber hecho las cosas bien. Mm, me voy a explicar ahora y voy a ir al grano del tema. Para mí es más importante la estrategia en email que no saber utilizar una herramienta u otra porque al final encontraréis miles de cursos para utilizar bien MailChimp o bien ActiveCampaign, aunque vamos a intentar meternos en eso. Nos queda todavía horita y media, con lo cual así lo haré. Eh, para, ¿Por qué pasa eh, esto? Mm, voy a compartiros una pizarra para ver si os puedo, uh, puedo dibujaros claramente el porqué. Vale, este es Sebastiano, que tiene eh, una lista de correo electrónico en, por ejemplo, MailChimp o MailRelay o eh, ActiveCampaign. Esto es una empresa como pueda ser eh, pues Meliá. Vale, y esto es un directivo de Meliá que eh, tiene un, un email. Eh, Sebastiano... Tiene una lista en XLS. O sea, una lista de correos electrónicos que, por supuesto, son más piratas que el pilata patapalo. Pata, o sea, una barroja, vamos, eh, inocente comparado con, con lo que hay aquí dentro. Quiero decir que no han dado permiso a Sebastiano, con perdón que te nombre otra vez, no le han dado permiso, vamos, ni hartos de vino. Puede ser que suceda que tal. Esto es una lista entera, ¿vale? En esta lista hay individuos que han puesto su email, pero nosotros le subimos una lista entera. Vamos a entender el concepto. Técnicamente, cuando yo subo esta lista a MailChimp o a todos los que, a los que os he dicho, los servicios que vosotros uséis, son Internet Service Provider o perdón, Mail Service Provider, eh, esta lista, este señor, MailChimp, eh, tiene que tener un grado de confianza muy grande para que Google o para que Microsoft Outlook le diga, acepto estos mails que tú me envías a mí como que no es spam. Vamos a ver, estos señores, estos de aquí, a ver, Juanjito, vamos a ver si vamos a ser capaces de subrayar bien, estos señores de aquí manejan el cotarro y deciden si envían a el el, la maquinita, el software, eh, eh, el firewall o si envían a Melia spam o virus, y os, os voy a insistir, el, no sé si el 80% de los virus que entran en un sitio entran por email. Es importantísimo. Entonces, por eso hay antivirus, anti-spam, anti-lo anti que queráis, ant firewalls, cortinas de, de, de fuego. De... Todo esto está para evitar que eh, Google, Outlook, los que están en medio de este señor que es MailChimp, eh, les envíe caca de la vaca o virus más infectos que la pandemia que estamos padeciendo y destroce el sistema operativo de Melia por un email que va dirigido a Pepito que está aquí esperando ese email como agua de mayo. Entonces, dicho esto, puede ser que ese email que ha subido Sebastiano, que lo ha hecho con toda la buena fe del mundo, puede ser que ese email, esa lista... Lo primero que hace MailChimp es ponerla en cuarentena. ¿Os suena todo esto de la cuarentena? Dice, a ver, Sebastiano, ¿cómo dices? Que estos mil emails me vas a enviar mil emails de golpe. ¿Y tú te crees que Google, yo me voy a jugar la reputación entre Google y, y Outlook para que mi máquina me acepte y me abra las puertas de par en par para, para estos mil emails? No chatín. De entrada, esos emails les voy a poner una puntuación que se llama puntuación de lista. A cada uno individualmente puntuación, el lead score o la puntuación de cada lead o puntuación de lista de una estrellita sobre cinco. Con lo cual tú me tienes que demostrar que cuando envíes un email, y por eso técnicamente no se lo vas a enviar, Sebastiano, a mil, sino solamente a cincuenta, para que cuando lleguen a destino, cuando lleguen a destino, este señor lo abra, tendrá un puntito más y entonces el siguiente email que envíes tendrás más confianza de cara a la lista de correos que estás enviando y te darán... En vez de un semáforo en rojo o en amarillo, un semáforo en verde para que fluyan los emails. Si sí, en esa lista hay un elemento infecto que dice: Oiga, señor MailChimp, señor Google, que este mail que me envía Sebastián no es spam. Uy, 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 este ya tiene, atención, un puntito rojo, pero es que toda la lista también tendrá un puntito rojo. Con lo cual es muy posible, y por supuestísimo. Cuantos más puntitos rojos vayan teniendo esta lista, es verdad que algunos lo habrán abierto, pero cuando Sebastián envíe una mail a Melia, ya no pasa ni siquiera el filtro de Outlook y Google y se va a spam. Ni siquiera pasará los filtros anti spam de Melia, no llegarán nunca a este señor. Por eso que cuidadito cómo lo hacéis, porque como he dicho al principio, enviar un mail no es un juego de niños. Os jugáis que cuando yo escriba un mail, juanjo.com juanjo no llega a ningún sitio porque estoy tildado de spammer, por esa razón. Entonces, digo yo que ¿cómo captamos los emails, Juanjo? Bueno, estos señores de Mailchimp tienen formularios que se llaman de doble opt-in, o de doble opt-in es que tú te quieres suscribir de verdad, tú quieres decirle a Mailchimp que este señor de tu lista, es de verdad un señor que se ha apuntado a tu lista de correo con toda la ley para que este correo vaya directo al proveedor, entonces haz un formulario en la web y que tu cliente se ponga el nombre y el email. Cuando pone el nombre y el email en el formulario, este señor, el doble opti, le envía, oye, tú te has suscrito a esta lista y él le dice, sí, pesado. Este señor automáticamente ya tiene un par de estrellitas porque ha dicho dos veces que sí, que está en esta lista. Entonces, el correo que remitas a este señor le llegará. Por otra parte, hay que entender que eh, de entrada el índice de apertura también puntúa la lista. Por eso hay que enviar un email bien enviado. Imaginaros que nosotros tenemos un email. Puede ser que por ahí, Sebastiano, eh, hayas tenido problemas y ya entre en spam. porque hay Primero, porque has subido la base de datos directamente. Segundo, porque es más que probable que hayas intentado comprar una base de datos que te han vendido, que es la leche de directores que quieren comprar tu producto. Y tercero, porque eh, no ha sido poquopoc, sino que simplemente le has dicho a le has dicho a Mailchimp que le diga a Google que esos mil correos que tú le has dicho a Mailchimp son buenísimos, que son todos santos, son curas, todos son gente muy buena, muy sana. Entonces va, claro, y Mailchimp dice, claro, yo me lo creo y me juego, mi, me juego mi, 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 mi identidad, mi entidad y mi día a día con Outlook y con Melia y con el interceptor de que todo esto es sano. Y resulta que hay un... Hay un zarrapastroso que resulta que te dice que eres un spammer. Y a partir de aquí ya no te digo. También es muy posible, y por eso esa, esa técnica me gustaría que me escucharais bien cuando os lo digo, porque hay que pedir por lo menos el nombre. Imaginaros que yo envío mil emails y son exactamente iguales. ¿No leéis el olor a spammer? ¿Verdad? Bien, imaginaros que ya no son iguales, que dice hola. Juan, hola, Pepe, hola, Sebastiano, hola, Carmen. Ya no son mil mails iguales, son mails diferentes. Evidentemente, Juan, habrá varios. Pero el concepto es que yo no envío mil mails exactamente iguales. Envío mails diferentes. Porque, claro, vosotros enviaréis los mil mails de golpe, que es otro error para que te califiquen de spam. Envía 100 cada día y según la apertura, vas siguiendo enviando. Como decía, es una técnica depurada para evitar el principal problema que tiene el email. Es el spam. Y ya que estamos, voy a definir lo que es el spam, chicos. ¿Por qué, ¿Por qué voy a definir lo que es el spam? Porque es muy probable que, por ejemplo, yo reciba un email porque no está segmentando, que para mí es spam, yo no soy un gimnasio, lo he recibido hace un rato, ¿no? Entonces, para mí es importante para evitar eh, el hacer spam el tener muy claro quiénes somos. Es, es como decía antes, como decía antes, es nuestro, nuestra estrategia. No podemos poner la, el tejado en la casa sin que antes tengamos un plan ni saber perdonar quiénes somos. ¿Quiénes son ellos? ¿Vale? ¿Quién es nuestro reader persona? ¿Quién nos va a leer? ¿Por qué? Porque eh, lo que nosotros vamos a hacer, básicamente, es eh, defino spam, ¿vale? Para entender esto bien. Spam es enviar un correo a alguien que no te lo ha pedido, o sea, que no se ha registrado en el, en el MailChimp o en el Active, sí si puede ser directamente, o que simplemente hemos cogido el mail por ahí y venga, voy a hacer triquiñuelas. O sea, enviarle a alguien que no te lo ha pedido, enviarle algo que no le interesa en lo más mínimo y hacerlo de manera abusiva, demasiado frecuente o en una hora intempestiva. Eso es hacer spam. ¿Qué no es spam? enviarle a alguien que se ha apuntado en tu lista porque le interesa lo que cuentas, algo que realmente le interesa mucho, con una frecuencia adecuada y en una hora, vamos a decir, tempestiva, no sé si es correcto. Entonces, y si además lo tenemos que hacer técnicamente correcto, pues muchísimo mejor. O sea, seguir un poco todo esto. Pero bien, vamos a seguir. Eh, necesidad, ¿Qué necesidad cubrimos? Pues si nosotros sabemos qué necesidad cubrimos, qué es lo que nosotros le proponemos a nuestro cliente, tener muy claro previamente nuestro producto, eh, tanto si es una organización, como es un bufete, como es eh, una tienda, qué características y beneficios tiene de cara a nuestro cliente, porque eso es lo que nosotros vamos a contarle, ¿no? Entonces. Insisto que el canal no lo es todo, el mensaje lo es todo. Estoy seguro, muy seguro de que vosotros recibiréis emails que dicen, estoy esperando ese email, incluso diarios. Hay gente abonada a Primark, que cada día quiere la oferta del día o a Media Market eh, o a lo que queráis. Y hay gente que, oye, si yo soy un despacho de abogados, y hablo de trucos, cómo divorciarse o como tal, siempre pongo este ejemplo de cómo... O de cómo o soy un asesor fiscal y de cómo ahorrarse, pues oye, a mí me interesa como empresario que realmente me cuenten eso. Y por favor, no me lo contéis con una Biblia o, con, o como si fuera un polvorón del desierto, porque al final lo voy a leer desde este aparatito, y si es posible, que sea un, dos, tres, cuatro, con cuatro ideas claves, y que si quiero leer más, clique y me vaya a leer toda la Biblia en pasta que habéis puesto en la web. Al clicar, voy a dejar un rastro de que estoy interesado, por cierto. ¿Vale? Os lo voy a hacer gráficamente. Perdonad, pero eh, nadie ha dicho que el email marketing sea fácil y que en dos horas se, seáis. Eh, tengáis. Esto es una ensalada mental y esto es lo que me disgusta, de hacerlo de una manera tan rápida. Hoy el consumo es muy elevado y muy rápido, pero no puedo. Eh, no puedo, eh, no puedo eh, resumirlo de otra manera, ¿no? Vamos a la pizarrita, pero antes. Eh, Quería saber si esta base ya ha quedado clara porque voy a explicaros un poco el email marketing en concepto de, de pizarra para segmentar, para que quede claro. Pedro, no sé si tenemos alguna, alguna pregunta por ahí. Sí, precisamente. Uh, no te quería interrumpir, pero gracias por parar. Porque la pregunta de Alfredo, por ejemplo, pregunta si... Creo que esto es un tema más de protección de datos, pero tú lo aclaras. Si es lícita la venta de datos de clientes o la cesión a otras empresas, sí. si estos previamente dieron su consentimiento al tratamiento. Evidentemente, pues supongo que en la cláusula de protección de datos tienes que poner a quién, a, qué vas a, a quién vas a acceder. O sea, yo tengo, yo hasta donde yo sé corrígeme, eh, vamos por lo que la cámara hacemos, lógicamente tienes que incluir en tu clase de protección de datos el nombre de las empresas a las que supuestamente cederás esos datos. Pero bueno, eh, perdona. No, 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 perfecto. ¿Tienes que, ¿tienes que Mira, eh, te voy a responder. Eh, bueno, todos, todos firmamos contratos. Eh, todos firmamos contratos y no sabemos lo que firmamos, ¿no? Desde el Gmail, Facebook, no sabemos lo que firmamos y ahí está todo, ¿no? El RGPD, el GRPD, perdón. Dice claramente si esto va a ser cedido a terceros, etcétera, etcétera. Vamos a ver, los datos es oro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el, el, el big data, hoy el dato es el oro del siglo XXI. Eh, yo, si tuviera como cliente, yo soy, yo soy consultor de marketing y, y adapto a las empresas online, las transformo digitalmente orientadas a ventas. Si mis clientes son directores de CEOs de empresa o directoras de empresa o... De decisores de si me van a contratar o no yo no voy a ceder los datos a Mantas Pérez para que ese señor de repente reciba que compre una manta primero porque es muy posible que los acabe sabiendo ese señor que ese dato lo he cedido el dato es oro en mi opinión en mi nivel de opinión tenemos que respetar eso eh, ahora bien, hay empresas como Línea Directa, Aseguradora, Bankinter, yo que sé, podéis pensar mil y una empresas que venden los datos a terceros. Es que incluso Visa y Mastercard venden los datos a terceros, entre otros a Facebook y otras historias. Y Facebook vende los datos a terceros. Hay que ser conscientes de esto. Pero intuyo que los que estamos aquí no somos gerentes, ni directores, ni CEOs, ni propietarios de una multinacional. Con lo cual. En mi humilde opinión hay que ser muy claros. Nuestros datos son sagrados porque esto es nuestro pan. Hay empresas que no tienen tiendas físicas, que lo que tienen es una base de datos, señores. El dinero está en la lista. Yo no soy partidario de hacer guarreridas con esa lista. Yo soy muy celoso con esa lista. No sé si con eso respondo. Y por supuesto, con el plugin adecuado. Eh, se pone que GRPD y todas esas historias de Bruselas que nos meten cada dos por tres, es un coñazo. Abrimos cada página, ¿aceptan las cookies? Bueno, pues sí las acepto. Leches, que sí las acepto. Pero no, hay que seguir los... Entonces, el usuario ha aceptado eso, con lo cual es legal. Depende, como ha dicho Pedro, primero, yo me aseguraba me que un buen abogado, pero efectivamente todas las cláusulas que pone ahí son legales. Pero yo con mis datos... No se las vendo a, a, a otro, no se las doy a otro, por supuesto. No sé si esa te responde. Es que, claro, esto igual nos lleva más a temas de protección de datos, pero sí. bueno, en realidad, eh, solo por darle una contestación también, Bartolomé, eh, en este mismo tema hace referencia a que la ley cambió hace, hace dos años, claro, mm -hmm. y, y ha afectado, lógicamente, a, a este tema en profundidad. Su pregunta es si se pueden mandar mails. Eh, sin consentimiento expreso. Eh, y si es lo mismo si son personas físicas o jurídicas, o sea, bueno, Vaya por delante que no soy un experto en datos, en, en protección de datos ni en leyes, aunque he estudiado derecho, pero sí es verdad que sí, teóricamente, si te han dado una tarjeta y comercialmente tú hablas con otra persona que es la responsable comercial, teóricamente eso está bien hecho. Eh, si es para un tema, eh, habría que aclararlo. Luego, al final, veréis un poco el resumen de lo que es legal y lo que no es legal desde hace dos años. Cuando hubo una, esa transición, eh, había formas legales de hacerlo. Como fue un coñazo pero decir, oiga, vuelves a dar tu consentimiento a la lista. Bien, esa es una forma legal. Vuelve a dar el consentimiento y me meto otra vez en la lista. Ya está. Pero si una empresa A. Ah, se dedica a vender tuercas y tiene como clientes habituales a empresas C que se dedican a comprar tuercas y tiene una relación comercial, creo, y perdonarme que lo cojamos todos con pinzas, creo que si le enviamos un email eh, y nos ha dado el visto bueno y, y ya ha tenido, nos ha respondido varias veces, tendríamos una razón por la cual decir que esa, esa persona acepta nuestros emails. Porque al final eh, hay una línea muy fina entre decir que es un email comercial o no. Si yo compro tuercas, si tú vendes tuercas, si yo te digo hola cómo estás, oye qué estoy haciendo, pues no te estoy diciendo que vayamos a tomar un whisky, te estoy haciendo una relación comercial, que el mundo se mueve por relaciones comerciales. Dicho esto, mejor que todos los datos que tengamos se firmen en un papelito o ya directamente, que es lo que yo os aconsejo, se metan directamente en Mailchimp, y Active Campaign para dar el doble óptimo, para que sea testeado por la propia máquina en Estados Unidos de que es bueno pues mejor que se haga de esta manera, con toda la protección de datos, porque así nos evitamos lo que le podría pasar al, al antiguo compañero que decía, oye, estoy en Mailchimp, pero me entran en spam. Es que te entran en spam porque Mailchimp no interpreta y ahora no interpreta que eso sea realmente un, una manera de, de que ese dato sea bueno. Bueno, pues que no te ha dado su consentimiento. Entonces, fijaros una cosa, nosotros aquí tenemos nuestra base de datos y la tenemos en Mailchimp, ¿vale? Nosotros tenemos una web. Esta web tiene un captador de datos que es un formulario que, cuando nuestro cliente objetivo que está aquí, y ahora veremos todo nuestro cliente objetivo, en este formulario te pone: Yo entro en la web y digo nombre, email. Vale, entonces a partir de aquí, nombre, email lo está poniendo en Mailchimp directamente, y esa base de datos, bueno, tiene bastante puntuación. Para que luego nosotros le enviemos un email y llegue a destino. Cuando esa persona me ha firmado este formulario, ha firmado el RGPD y todo el Sumsum sum Corda. Se supone que es un formulario legal. Y este señor entiende y le pone la puntuación porque así ha sido. Y este señor recibe el email. Si yo estoy aquí, soy Pepito, y me han metido así, uh, 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 Manu Militari. O sea, directamente en calzador, aquí dentro, pues va a ser que la puntuación va a ser poquita porque yo, qué sé quién es este, no me ha dado permiso. Y acto seguido, yo a estos señores les voy a poner, a ver si me sale el color rojo y queda bien, negativo, spam. Y no solo eso, sino que la lista enterita la voy a poner en cuarentena porque está en una lista. Y este señor de aquí no va a recibir nada tampoco. Con lo cual... ¿Qué vamos a hacer para captar con todas las de la ley que bien ha dicho nuestro compañero? ¿Qué vamos a hacer para pues, poner un formulario en condiciones, de un proveedor en condiciones? ¿Por qué decía yo que prefiero los proveedores americanos como Mailchimp o ActiveCampaign? Posiblemente alguien me vaya a decir, sobre todo porque esto queda grabado en YouTube. Oye, yo soy de, de Mail Relay, yo soy de Acumba Mail y yo soy de Sumsum Sum Corda Mail. Es muy fácil. Empresa, bueno, Make America Great Again, Trump, ¿no? Empresa americana. MailChimp, que va a otra empresa americana, a Outlook, no vos donde hace mal, me entiendo perfectamente. Si la empresa es de Brasil, con todos los respetos por los brasileños, porque son unos cracks, a una empresa americana, te voy a poner mil problemas, porque o es marroquí la empresa, o es croata, o es española. Tienes más problemas porque yo no sé qué narices me estás vendiendo. ¿Tú, ¿Tú ¿Qué estándares tienes de aceptar listas de correo? Porque yo sé que MailChimp tiene un buen estándar porque obedece a mi ley, a lo que yo digo. Y además, entre americanos, nos, nos, como sea una empresa china, la has cagado. No os metáis nunca en un proveedor chino porque ya sabéis lo que hacen con los chinos con los datos. Se los comen, los digieren y los espían continuamente. Bien, dicho esto, voy a permitir seguir con este tema y vamos a dejar el tema de formularios para ir directamente a. A más cosas, porque intento que este, este seminario de email marketing también sea un poquito práctico, a pesar del tiempo que tenemos. Entonces, nuestro deber como empresas o como profesionales no es otro que captar datos desde el minuto cero. Nosotros lo llamamos prospectos o leads. Entonces, para captar datos, para generar datos, lo podemos hacer y permitirme que vuelva atrás, eh, lo podemos hacer en la tienda física. Lo podemos hacer desde un formulario, lo podemos hacer desde una campaña en LinkedIn o lo podemos hacer desde una campaña en Facebook o lo podemos hacer eh, en un formulario eh, cuando le envío el mail eh, y firma el contrato a nuestro cliente. L tenemos, que hacer, tenemos que tener una política de captación de datos como tenemos que tener una política y una estrategia de contenidos y poner una estrategia de desarrollo de cliente, desarrollar el cliente, que es de lo que se trata. Bien. Dicho de alguna manera, lo acabo de decir, nosotros tenemos una página de aterrizaje que es el formulario. Hay formularios que están dentro de páginas de aterrizaje. Una página de aterrizaje que es. Pues es una página muy bonita, muy fácil, que no la lía parda, que es orientada a móvil, que simplemente te dice, eh, apúntate aquí y serás millonario, apúntate aquí y tendrás un 50%, apúntate aquí y te enviaremos información con la cual cada mes mmm, tu empresa ganará un 80% más, apúntate aquí por ser cliente de o apúntate aquí porque te invito a un whisky, por nombre y mail. Aunque yo tengo algunos casos de, un, de una empresa mía que es Foro Vacacional, que nosotros, es un registro de marketing business to business, nosotros en ese formulario le pedimos, es una plataforma de, de property managers en alquiler vacacional. Pero yo en esa lista de correo, que tengo 3.000 eh, usuarios, en esa lista de correos les pedimos nombre, apellido. Empresa, y todos los, todos los datos son necesarios, ¿eh? No, luego lo veréis si hay tiempo. Nombre, apellido, empresa, ¿cuántas casas gestionas? ¿En qué localidad estás? Código postal, número de móvil y, y creo que poca cosa más. Si no firmas eso, no te suscribes a la lista. Entonces, lo que pasa es que cuantos más datos pidamos, más fricción. Cuanta más fricción, menos datos captaremos. Pero es que a mí no me interesa tener la lista a nadie que no dé esos datos. Primero porque yo segmento por número de casas que gestiona, localidad y otras cosas que no digo porque no me acuerdo. Pero de entrada, cuantos menos datos pidamos en esa página de aterrizaje o formulario bien vestido, de entrada eh, voy a pedirles cuantos menos datos mejor, pero por lo menos nombre y mail, el mail obviamente, ¿por qué? Porque con el nombre podremos hacer aquello de distinguir y diferenciar y personalizar el mail. Entonces, a partir de aquí, nuestro deber es captar datos. Eh, pues posiblemente, pues muchos, este, form, este tipo de formulario o de página de aterrizaje eh, donde aterrizan todos nuestros formularios, pues pueda ser interesante a la hora de, 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 que sea, de que sea fácil de ver y de fácil de que te pongan el dato. Eh, un título, una descripción muy resumida, eh, una imagen eh, y un formulario, punto final. Ya está.